The Dream Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita. Presentan Showtime Casalla. Bienvenidos. Comenzamos la semana con energía positiva. Desde aquí damos la enhorabuena a todos los que han participado en la creación del disco de Campanillero, por la buena coordinación y que ha culminado el sábado con ese lleno absoluto de la iglesia de San Francisco. A nosotros nos invitó para que fuéramos a grabar José María Portero, que desde aquí saludamos, y fuimos a disfrutar del evento. Estuvo muy bien. Llevaba en mi bolsillo una serie de preguntas para entrevistar. Antes de la presentación accedió don José Salvador Trigo a regalarnos unos minutos para hablar sobre el evento. Y quedó así. Hola, buenas tardes, estamos aquí con José Salvador Trigo. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, buenas tardes, bien, encantado de saludaros. A todos los oyentes también de vuestra radio digital, ¿no? Mira, estamos aquí hoy haciendo una celebración especial. Ya sabéis que el coro de campanilleros de la Virgen del Monte de Casalla, que tiene una larga historia, pues ha conseguido grabar un disco. Las navidades pasadas grabó un disco con el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento y la colaboración de diversas entidades. Y hoy precisamente estamos pues haciendo el acto de presentación de este disco. Y yo creo que te le habréis puesto mucho cariño a todo esto. Lleváis bastante tiempo montando el disco y demás. Sí, ya te digo que esto fue una grabación que se hizo durante las navidades de 2018 y desde entonces ha habido unos meses de edición, de trabajo de edición importante y ya hoy culminan con la presentación del disco, que yo creo que va a ser un orgullo para todos los casalleros. ¿Y esto fue lo que estuvieron reunidos allí en la ermita en esta Navidad? Exacto, sí, la ermita hubo que cerrarla durante un día porque la grabación necesitaba de un ambiente controlado, pero lo bonito de esto es que esos cantos se hicieron a los pies de la Virgen del Monte. Ella es la que bendijo este disco desde el principio. ¿Y tuvieron toda la noche allí trabajando? No fue de noche, en este caso fue una mañana, fue una tarde, la tarde del viernes y toda la mañana del sábado. Fue cuando se celebraron, digamos, las grabaciones. Es cierto. Y bueno, ¿el disco saldrá a la venta o cómo se puede adquirir? Pues sale a la venta a partir de hoy mismo, que la Hermandad de la Virgen del Monte, que es la beneficiaria de lo que se recaude con ellos para la restauración de la saya de la Virgen, pues la Hermandad lo tiene disponible pues tanto en el santuario como en todos los puntos de venta de la Hermandad. Pero hoy aquí mismo ya se puede adquirir. Pues muchas gracias. Si quieres añadir algo más. Nada más. Muchas gracias por vuestro interés y espero que a todo el mundo les guste. Yo creo que va a ser un disfrute para todos los casalleros tener a los campanilleros en el salón de su casa. Muchas gracias a ti. Espero para profundizar en otra entrevista más próxima y hablamos de los campanilleros y todo. Muy bien, cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias, don José Salvador. Mi hermano Manuel te hizo una foto que junto con la entrevista que te hice, pues aunque la foto no tiene muy buena calidad, pues para mí fue muy emotiva, ya que te tengo una especial admiración de siempre, porque fuiste mi profesor de pequeño. Con 8 o 9 años, un día
Me apoyé las manos sobre las dos mesas de los pupitres que tenía a cada lado, me ascendí y empecé a balancearme. Esto fue en el convento, con tan mala suerte que resbalé y me caí de espalda. Y me cogió, me agarró en brazos y me llevó al médico, que estaba en la plazuela. Me dieron unos puntos en la cabeza. Se ve que no hacía más que llorar por el dolor. Y después, al salir de allí del médico, me llevó a la tienda de paragüitas y me compró un nuevo kit de sorpresa. Sí, de esos de chocolate con el regalo dentro. Al finalizar el curso también me regaló un libro de caligrafía que rellené en verano. Aquel pequeño acto tuvo, parece ser, un aumento en la curva de mi aprendizaje para aprender a escribir. Por eso quedé muy contento, pues el sábado entrevisté a mi héroe. Muchas gracias, don José Salvador. Tuviste un 10. Gracias. Desde aquí os invitamos en los próximos audios a que escuchen toda la grabación que hicimos allí. Fue algo muy bonito y estuvo muy bien estructurada toda la presentación, pues todas las preguntas que yo tenía escritas en el papel, todas las preguntas que no le hice a don José Salvador, fueron respondidas en la presentación. Así que nada, enhorabuena a todos y que se vendan todos los discos y que se consiga ese dinero que hace falta para la saya. Muchas gracias a todos. Y vamos con el tiempo, tenemos toda la semana nublado, parece que va a haber algo para el, no sé si el jueves, va a haber algo de lluvia, pero yo creo que muy poco, yo creo que no va a llover ni siquiera. Para el jueves pone 1,4 milímetros, pero vamos, los demás, lo que sí viene muy nublado, prácticamente como hoy, la misma tónica que hoy. Hoy vamos a tener máximas de 22 grados y mínimas de 8. Y pues generalmente mañana va a estar igual que hoy. Mínimas de 9, máximas de 23. Vamos a tener toda la semana bastante viento, así como hoy, vamos a algo de viento. Hoy tenemos 12 kilómetros hora de viento, va a subir el miércoles hasta 16 kilómetros hora y después ya 8-9 kilómetros hora los siguientes días. Y bueno, en general usted ya sabe, igual que hoy, más o menos todos los días. 22 de máxima, 6 de mínima, y luego vamos a tener toda la semana unos días, unos grados más arriba, otro grado más abajo, pero prácticamente eso. Y eso el jueves pone algo de posibilidad de lluvia, que yo creo que no va a llover nada, pero bueno, ojalá se escapara, porque el campo está pidiendo también ya el agua a grito, digamos. Thank you.
aquí vamos a saludar a mi primo José Antonio y decirle que no se puede estar en misa y replicando. Ya mismo le vamos a cantar una saeta. Estamos aquí en la página de la Biblioteca Pública Municipal San Juan de la Cruz de Casalla, la página de Facebook, y nos recomiendan, la Biblioteca Pública Municipal hoy nos recomienda para leer o para llevarnos a casa el libro, dice, una novela que en los últimos años ha tenido un éxito enorme ha sido El tiempo entre costuras, de la escritora manchega María Dueñas, y como suele ocurrir, ha sido adaptada en este caso a la televisión. Como serie, obtuvo un gran éxito y una buena crítica general. ¿Lo has leído? ¿Has visto la serie? Nos pregunta en el post que ha puesto en Facebook. Dice, nos encantó Sira Quiroga. Parece que dijo. Ya sabéis, María Dueñas, El tiempo entre costuras, la recomendación del libro que hacen. Hoy es el Día Mundial de Leer a Tolkien, 25 de marzo. Dice en la página de fan de Facebook de la Biblioteca Pública Municipal. También os recuerdo, para el próximo sábado tenemos en el pueblo un evento. Dice en la página de Facebook del Ayuntamiento, dice, recuerdo que este próximo sábado llega a Casalla de la Sierra, Aromas de la Pasión, un espectáculo para recordar. Además del estreno de la banda municipal de Casalla de la Sierra, no te lo pierdas y compra tus entradas a través de las hermandades de nuestra localidad. Te esperamos 30 de marzo a las 8 en el pabellón municipal José Damián de Tena. Junto con las voces del grupo Rumba Sin Fronteras, Aromas de la Pasión, sábado 30 de marzo a las 8. En el Polideportivo Municipal José Damián de Tena. Menos mal que no estaba allí tu amigo íntimo, el que me dijo a mí, tú ni tabaco ni radio, que si no, te dice a ti también, tú ni alcalde ni campanillero. Vamos con una fábula. Como saben, casi la mayoría de los días damos alguna parte de adivinanza o trabalengua, alguna cosa así. Hoy tengo por aquí que contaros una fábula muy bonita que dice así: El cazador y el pescador. Había una vez dos hombres que eran vecinos del mismo pueblo. Uno era cazador y el otro pescador. El cazador tenía muy buena puntería y todos los días conseguía llenar de presas su enorme cesta de cuero. El pescador, por su parte, regresaba cada tarde de la mar con su cesta de mimbre repleta de pescado fresco. Un día se cruzaron y como se conocían de toda la vida, comenzaron a charlar animadamente. El pescador fue el que inició la conversación. «¡Caray! Veo que
en esa cesta llevas comida de sobra para muchos días. Sí, querido amigo, la verdad es que no puedo quejarme, porque gracias a mis buenas dotes para la casa, nunca me falta carne para comer, dijo el cazador. Responde el pescador, ¡qué suerte! Yo la carne ni la pruebo, y eso que me encanta. En cambio, como tanto pescado que un día me van a salir espinas. Y contesta el cazador, pues eso sí que es una suerte. A mí me pasa lo que a ti, pero al revés. Yo como carne a todas horas y jamás pruebo el pescado. Hace siglos que no saboreo unas buenas sardinas asadas. Salta el pescador, vaya, pues yo estoy más que harto de comerlas. Fue entonces cuando el cazador tuvo una idea brillante. Tú te quejas de que todos los días comes pescado y yo de que todos los días como carne. ¿Qué te parece si intercambiamos nuestras cestas? El pescador respondió entusiasmado, genial, una idea genial. Con una gran sonrisa en la cara, se dieron la mano y se fueron encantados de haber hecho un trato tan estupendo. El pescador se llevó a casa el saco con la caza y ese día cenó unas perdices a las finas hierbas tan deliciosas que acabó chupándose los dedos. ¡Madre mía! ¡Qué exquisitez! ¡Esta carne está increíble! El cazador, por su parte, asó una docena de sardinas y comió hasta reventar. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto. Cuando acabó, hasta pasó la lengua por el plato como si fuera un niño pequeño. ¡Qué fresco y qué jugoso, perdón, y qué jugoso está este pescado! Es lo más rico que he comido en mi vida. Al día siguiente, cada uno se fue a trabajar en lo suyo. A la vuelta se encontraron en el mismo lugar y se abrazaron emocionados. El pescador exclamó, «Gracias por permitirme disfrutar de una carne tan exquisita». El cazador le respondió, «No, gracias a ti por dejarme probar tu maravilloso pescado». Mientras escuchaba estas palabras, al pescador se le pasó un pensamiento por la cabeza. Oye, amigo, ¿por qué no repetimos? A ti te encanta el pescado que pesco y a mí la carne que tú cazas. Podríamos hacer el intercambio todos los días. ¿Qué te parece? Oh, claro que sí. A partir de entonces, todos los días al caer la tarde se reunían en el mismo lugar y cada uno se llevaba a su hogar lo que el otro había conseguido. El acuerdo parecía perfecto hasta que un día un hombre que solía observarles en el punto de encuentro se acercó a ellos y les dio un gran consejo. Veo que cada tarde intercambian su comida y me parece una buena idea, pero corren el riesgo de que un día dejen de disfrutar de su trabajo sabiendo que el beneficio se lo va a llevar el otro. Además, ¿no creen que pueden llegar a aburrirse de comer siempre lo mismo otra vez? ¿No sería mejor que en vez de todas las tardes intercambiar las cestas, una tarde sí y otra no?
El pescador y el cazador se quedaron pensativos y se dieron cuenta de que el hombre tenía razón. Era mucho mejor intercambiarse las cestas en días alternos para no perder la ilusión y de paso llevar una dieta más completa, saludable y variada. A partir de entonces, así lo hicieron durante el resto de su vida. Moraleja: nunca pierdas la ilusión por lo que hagas e intenta disfrutar de las múltiples cosas que te ofrece la vida. Espero que les haya gustado la fábula y hayan aprendido de ella. Muchas gracias. El cazador y el pescador. Parece ser que estuvo aquí Norma Duval en el Palacio de San Benito. No sé cómo a los dos paparazzis de la radio se perdieron esa noticia. Hay que estar al pie de la noticia. Perdonen, hubo una llamada. Pues como decía, vamos con música, perdonen. Aquí una anécdota. Esto fue real, que lo vivimos ayer. Pues ayer cenando, ayer cuando subíamos del camino de la ribera, nos cruzamos con un hombre y tres mujeres. Parecen ser que iba comiendo una. Llevaba una melena. Mi hermano se enteró de que le dijo una a la otra que si quería higos. Serían de los secos, claro. Nosotros veníamos riéndonos, pues nos quedamos con las ganas de higo también. Y bueno, esa fue la historia, que nos veíamos con ganas de ir todo el camino y riéndonos sobre el tema. Dice mi hermano que el año que viene nos vamos a apuntar para los campanilleros, malo sea que nos sirvamos para tocar el triángulo aunque sea. Thank you.
muchas gracias al Andaluz por las felicitaciones por el galardón que nos quieren dar en Argentina, por el programa que hacemos. Parece que allí nuestra forma de hacer radio ha creado repercusión. Creemos que es un premio muy prematuro, pues llevamos poco tiempo, pero bienvenido sea. Aún están esperando la confirmación de asistencia para las reservas de hotel y demás, pues también hay unas jornadas de radio donde digamos que es como unos cursos también. Son 42 premiados de toda Argentina, nosotros los únicos españoles. Así que es un honor haber recibido o recibir este premio. Es un galardón, premio y diploma, tres cosas que dan. Y nada, es un orgullo y es un honor. Aunque nosotros es una cosa que tampoco, que no es importante, porque lo importante es hacer radio. Pero parece ser que esta forma curiosa que hemos tenido desde el principio, que se emitió a través de los WhatsApp y demás, esa noticia se ha corrido y ha captado la atención de Argentina, ha armado allí revuelo. Malo que en sí, lo que el programa es la forma y la sencillez y la humildad que transmitimos en este programa. Es lo que allí le gusta. Estaba buscando alguna noticia para dar, pues la llamada que hemos tenido antes ha sido de la Cruz Roja Española y la quise pasar en directo, pero no ha querido. Por si alguien quiere ayudar o colaborar con Cruz Roja, también lo puede hacer, ¿vale? Le quise entrevistar a la mujer, pero no ha querido. Pero bueno, ahí está, para quien lo quiera, pues parece que está haciendo mucha falta porque hay muchos niños que están sin comer aquí en Sevilla capital y están pidiendo ayuda también, ¿vale? Y bueno, estamos finalizando, les deseamos que tengan hoy no va a haber la parte de desarrollo personal, pues ya apenas agota el tiempo. Pero, a ver, vamos, unas cosas. No a ver la parte de frase y de crecimiento personal, pero bueno, deseamos que tenga un feliz comienzo de semana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Estén atentos porque ya en los próximos vídeos o audios, como digamos, van a estar las grabaciones de la presentación del coro de campanilleros. Si te gustó el programa, suscríbete. Si quieres hacer cualquier llamamiento o cualquier colaboración de radio, estamos con las puertas abiertas. Y ante todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí y por sintonizar con nosotros. Gracias, gracias y gracias. Un abrazo. Se hace en base a la Asociación Cultural y de Desarrollo Rural, La Voz de Casalla. El maestro está mezclando.